No se ve ninguna ruina desde aquí abajo. Y si mi padre exploró el lugar, no veo nada que lo demuestre. Sigo sin comprender qué tiene que ver Tailandia con los vikingos. O con las ruinas del Med. O incluso con Avalon ya puestos. Helheim, sí. Varios mitos usan nombres diferentes, pero todos se refieren a los mismos restos del mundo antiguo. Uno de esos restos sigue vivo. No querría ser Amanda si Nadla llega a liberarse. Yo no querría ser uno de nosotros. Los caracteres son sánscrito védico. Están muy desgastados. Bhogavati del Séptimo. Debe de referirse a la capital de Patala, el último mundo infernal de la tradición hindú. Es un infierno habitado por gente serpiente, aunque el iluminado, Narada, habla bien de él. Ese de encima es Shiva. Y su señora, Kali, está abajo. La arquitectura aquí es diferente. Similar a las de las ruinas de Niflheim. Mucho antes que las ruinas de arriba. De nuevo runas protonórdicas. Hijo, tus tesoros, el gemelo de este guante, el cinturón Meginchor y el poderoso Mjolnir los protegen los muertos para mantener controlada a Jormungandr. Pero el mapa ha sido destruido recientemente. Si uno de los guantes de Thor estaba aquí, ya no está. ¿Qué es esto? Nadla, veo tu objetivo y ya no soy tu marioneta. Richard James Croft. Es cosa de mi padre. RJC. Extraño. Mi padre nunca usaba su segunda inicial en los monogramas para evitar confusiones con su padre. Ahí escondiste el artefacto. Viejo zorro. ¿Y si pudiera volver al bote? Parece que no sigo siendo Thor. ¿Cómo se volverá a cargar? ¿Has encontrado algo? Había un mapa. Pero mi padre lo destruyó. Bueno, está claro que de tal palo tal astilla. Lo hice deliberadamente, para ocultar la información a Nadla. Pero seguro que la copió, y lo más importante, encontró el otro guante de Thor. ¿Dónde lo puso? Justo ante tus ojos.